todos los compañeros acá tomando la expedición de Laguna Brava. Saludos. A mí me da gusto que estés la felicita Yana aquí, que es de Egipto, que es de mi país, Guatemala. Eso, eso. Sí, es súper emocionada, conociendo gente nueva y esperando que sea un viaje maravilloso. Yo solo feliz, muchacha, de disfrutarlo. Profundidad máxima 120 metros. Le damos una foto al grupo, pues. Y acá con decirles, cuando es un ejemplo, ahorita que se les conoce, cuando ha pasado la temporada de lluvia, normalmente la altura de este lago llega hasta la parte del alto. Ahorita está manteniendo algo bajo y es como se pueden apreciar donde partes que se mantienen aproximadamente 30 centímetros, un metro, hasta llegar hasta donde se ve más o menos lo tantito así despejado o oscuro, donde llega a mantenerse lo que está haciendo la parte de menos. Lago La Peña mantiene con 90 metros de profundidad, Lago La Escondida con 120, Lago Peña Blanca con 120.
menos profundidad, ya viene siendo de 10 a 15 metros de profundidad. Y es así como se visita lo que es en esta parte, de los cinco, el mirador de los cinco lagos. Estas balsas son más seguras que el Titanic. El Titanic se hundió, estas nada más se voltean. Estas balsas, como decías, estas tienen diferentes capacidades de 6 a 8 personas en cada balsa. Entonces, los señores de allá abajo les prestan el servicio llevarlas y traerlas. Pues le da igual, así a tomarse aparte de las semillas se pueden encontrar lo que son algunas peces para que pueden conocerlas. Chorizo va acompañada con la pieza fundida con una milanesa de pollo. ¿Pueden pasar? ¿Pueden pasar adelante? Es rápido. Son así, pues. Vamos, aquí, carne asada, carne mixta, milanesa de pollo. ¿Pueden pasar? Pato, quítate. Ese es el chorizo. Si no me vas a poder reportar. Sí, yo vine para recortar, ¿y esto qué es? ¿Ese chorizo? Bueno, más que si ya está más colorado.